algún testimonio que recabé sobre la instalación de este primero, decían que la primera pregunta que les surgió a los padres y madres de Ayotzinapa fue: ¿y si les plantamos el 43? Sin aún concebir que iba a ser esto, un antimonumento, una figura, forma escultórica, era la idea de plantarles para que lo vean todos los días. De modo que este carácter simbólico histórico es el que estamos reivindicando. Esta es una calle estratégica para la memoria histórica y lo que estamos haciendo es reivindicar aquí el lugar de los movimientos y las luchas populares por la justicia. Yo soy padre del niño Julio César Márquez Báez, a quien de cariño llamamos Yeye, y él pues lamentablemente perdió la vida en los hechos de la guardería ABC que ocurrieron en Hermosillo, Sonora, hoy hace 10 años. Es una fecha muy difícil que deberíamos estar con nuestras familias, en el cual pues no tiene que ser así por la circunstancia que nos tocó. Tenemos que estar aquí en México para exigir justicia.